bueno, él tiene realmente retos muy, muy difíciles. está el número uno, que es petro-perú. el número dos, o número uno también, es el de la minería ilegal, informal, artesanal. de cómo realmente administrarla. creo que el estado, producto de la descentralización cometió un error gravísimo de ceder a las regiones una serie de responsabilidades que en el caso minero incluyó que la pequeña minería era un tema de las regiones y por lo tanto minería artesanal, minería eh, informal es algo que no lo ve eh, realmente el gobierno central. Eh, no podemos haber eh, dividido el Perú en 25 eh, Perús más pequeños que no necesariamente interactúan entre ellos. Y yo creo que la, este tema eh, debe retomarlo al gobierno central y darle una solución con una visión de largo plazo. Y para ello ese es uno de los retos más complicados y más difíciles que veo que el ministro tiene en su, en su cartera.